El martes 5 de marzo se celebrarán primarias en más estados que en ningún otro día de este ciclo electoral. Por eso se llama Supermartes. Este año, 15 estados y un territorio votarán ese día. En Iowa se anunciarán los resultados de las primarias demócratas. En total se necesitan 1.968 delegados comprometidos, es decir, el 50% de todos los delegados, para ganar la nominación presidencial del Partido Demócrata. Por otro lado, se necesitan 1.215 delegados, el 50% de todos los delegados, para ganar la nominación presidencial del Partido Republicano. La expresión supermartes no surgió sino hasta 1976. En 1992, Bill Clinton se vio impulsado por su fuerte presencia en el supermartes en su camino hacia la Casa Blanca. En 2000, tanto el demócrata Al Gore como el republicano George W. Bush ganaron las nominaciones de sus partidos con victorias en el supermartes. En 2016, el republicano Donald Trump ganó 7 de las 10 contiendas del supermartes en su camino hacia la nominación del partido. Candidatos que ganaron el supermartes y obtuvieron la nominación de su partido: Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Al Gore, Hillary Clinton, Barack Obama y Donald Trump.